Me gusta trabajar en ciudades con carácter propio, sin importar el tamaño. El Ayuntamiento de Murcia está virtualmente generado a partir de la idea de fachada. Posiblemente el diseño de una fachada hermosa sea una de las tareas que más ponga a prueba a un arquitecto. Viendo la catedral enfrente, el Palacio del Cardenal a un lado y las oficinas municipales relegadas a una esquina de la plaza, me pareció que el nuevo edificio debía respetar el protagonismo de los edificios históricos y al mismo tiempo hacer que el poder civil estuviera debidamente representado por la nueva construcción. En una plaza en la que solo el antiguo poder de la iglesia estaba presente, el nuevo edificio supone el reconocimiento de la estructura social y política de hoy. Las demandas de espacio en un solar tan reducido me obligaron a considerar también el ir bajo tierra, así que decidí excavar frente a la fachada y situar la entrada a un lado. Entonces surgió la idea de hacer una fachada como una especie de retablo, una estructura pétrea a modo de pantalla. Esta fachada necesitaba expresar la dignidad de la institución y de ahí disponer el balcón principal, desde el que las autoridades asomen a la plaza, al mismo nivel que el balcón del Palacio del Cardenal Belluga. Recibí más tarde el encargo de repavimentar la plaza y diseñando el suelo recordé lo aprendido en las plazas de Italia. Una buena piazza es rara vez plana, evita siempre la horizontalidad estricta.